Hola gente, bueno, bienvenido a un nuevo video para el canal, bienvenido a Pesca Extrema. Miren en qué lugar nos encontramos hoy. La verdad que estamos en una laguna privada, vamos a hacer una pesca en kayak de costa, vamos a tirar a fondo, a tirar señuelo. Venimos con Nicolás de Uruguay Fishing, un clásico acá en el canal. ¿Cómo andan gente? ¿Todo bien? Vamos arriba Nico, Vamos arriba con todo. Vamos a probar un lugarcito nuevo. Promete, es un lugar muy lindo. Acá Nicolás se está armando un equipito para tirar de fondo. Se trajo un equipito ahí que lo vamos a mostrar ahora después. Lo vamos a dejar ahí. Ahí tiene el kayak de él. Bueno, está, eso lo van a poder ver todo ahí en el capítulo de él. Pasen nomás por el canal que van a ver la otra parte, como quien dice, ¿no? Y acá tengo mi equipo. Nos estamos preguntando, miren, trajimos dientudo para tirar de fondo. Vamos a tirar una cañita de fondo, ahora vamos a ir a hacer un poco de bycasting y miren qué lindo lugar, gente. Un espectáculo. La verdad que un lugar muy lindo, con muelle y todo, hay sombra. Miren lo que es esto, gente. Y bueno, vamos a ver si tenemos suerte de poder sacar alguna tararira, algún bagre. Le vamos a tirar a todo, a la tararira, al bagre. Vamos a tirar de fondo, boya. Vamos a buscarla de todas formas, así que acompáñenme en esta aventura. Que la verdad que promete, lugar nuevo, siempre hay las expectativas tan altas. Y bueno, esperemos tener mucha suerte. Bueno gente, como les comenté antes, estamos encarnando con dientudo. Y vamos a hacer el primer tiro por ahí nomás, a ver si tenemos suerte. Y bueno. Esa cañita la vamos a dejar acá tirada, de fondo. A ver si tenemos suerte. Siempre muy importante, gente, ajustar la estrella. Y ahí quedamos. Vamos a sacarle el seguro acá, vamos a ir ahí. Acá, de este lado. De este lado, le vamos a sacar el segurito. ¿Ah? ¿Y cómo trabaja? Dale. Y esta la vamos a trabajar fija. Vamos a tirar la caña, sácate. Y cuando clavemos el pescado, vamos a jugar en la llevada del pescado a mano. Como quien dice, vamos a estar pescando a mano, ¿viste? Vamos a estar cinchando. Pero bueno, son cosas que uno va inventando para divertirse. Y vamos a ver si nos da resultado. Claro. La llevo todo, me parece. ¿Sí? Vamos a ver si. Y nos estábamos preguntando, ni salimos, gente. ¿No? Bueno, gente, todo listo. Y bueno, así comienza la aventura, gente. Bueno gente, primer pique del día. Ahí está el Nico con la primer lagunera del día. Vamos arriba la primera. Bueno, se dio la primera. Bueno, lo estábamos buscando, media agua. Y ahí estaban. Para el Pesca Extrema, esto va dedicado para toda la audiencia ahí de Pesca Extrema. La verdad que bueno, muchas gracias, una gratitud ya haber encontrado la primera, que ya se quiere ir ya. Y en 5 minutos de pesca. Con todo, 5 minutos de pesca, un pica a fondo. Y bueno, ahora abandonamos la caña a fondo y nos vinimos acá a pescar. Pero bueno, bueno, vamos, ¿seguimos? Vamos a seguir, gente. Vamos arriba. Bueno gente, tenemos que tratar de sacar algo porque la verdad que hoy no trajimos comida y tenemos que pescar algo para comer y seguir con la aventura. Tenemos que tratar de sacar algo hoy. Ahí Nicolás
Está peleando con otra tararira. ¡Ah, es linda, Nico! Hola. Disfrutala, disfrutala. Bueno, gente, voy a ir hasta ahí. A ver si las puedo compartir bien. Estamos contra sol. A veces se dificulta, pero... Cañita Shimano se la aguanta toda. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo! ¿Cómo pelea, amigo? ¿Cómo pelea? La estoy dejando que se canse. Mirá qué tara. Y no se quiere entregar. ¡Qué tararira! ¡Qué tararira! ¿Precisaba ayuda para levantarla? No, no. Se fue. Era chica, pero estaba atacó ahí, se fue. Está intratable el Nico hoy, ¿qué pasa? Señora. Bueno, gente, espero que les esté gustando el video. Si es así, no olviden de dejar su me gusta, de compartir si quieren compartir. Y bueno, ahora vamos a ir a aquella parte, miren, aquella parte que está toda la vegetación. Miren lo que es este lugar, gente. Esta es la verdadera casa de la tararira. Allá de fondo, el Nico pinchó una. Miren, gente. Qué buena tararira sacó. Bueno, amigo, ¿se te dio? O se sacó el bike-lip. Contame, ¿qué andabas probando la caña nueva? Sí, casi ya. Ya la dejamos de cuando acá. Se va. ¡Ah! Se fue. Igual van al agua, ¿verdad? Sí, igual van al agua. Bueno, impecable. Pero con la suela simple se le salió. Se rompió el bike-lip y chau. Bueno, seguimos. Sí. Bueno, gente, como les comenté antes, estamos... Es la casa de la tararira. Miren lo que es este lugar. Esa vegetación está ideal para la tararira. Ay, se me fue, gente. Se me fue. Se me le prendió el antienganche, pero no. No quiso agarrar. Se me fue. Está lleno de tararira esa, gente. Pero lleno está. El tema que, como hay mucha vegetación, hay que pescarlas con... un antienganche, y el antienganche dificulta un poco más con lo que es la clavada, ¿no? Bueno, gente, estamos llegando acá al campamento donde estamos acampados, como quien dice, y dejamos unas cañas tiradas, como les comentamos antes, que les mostramos, y aparentemente tuvimos pique, porque las dos están raras. Aquella está vuelta y esta está muy floja, así que ahora vamos a poner un par en ese video antes que corte. Dale, decime. Me parece que el pescado tuyo está enredado allí porque se movió todos los pastos. Ah, puede ser, sí que está enredado ahí. Y bueno, vamos a fijarnos, ahora vamos a revisar. Vamos a bajar y nos vamos a revisar. Tenemos pescado acá. ¿Hay pescado, Nico? Sí, mirá. Tiene pinta tararira. Y bueno, gente, como les comentamos antes, recién veníamos llegando y bueno, ahí Nicolás viene con... No quiero que se me metan los pastos porque tengo que subir a la calle, no. El tuyo está todo enredado. Sí, está todo enredado, está dentro de los camalotes. Se ve que tiene una tararira. Ahí quedó.
Y buena tararira. Uy, aquella que está allá es buena también. Vamos a ver si tiene. No, no tiene nada esto. No. A ver. No, reventó todo, mirá. Reventó todo. ¿Ya? Estaba ahí. El bicho está enredado ahí. El bicho está enredado ahí en el camalote. Está enredado en el camalote porque dos por tres se mueve el camalote allí. Por no poner líder. Mirá, justito, mirá. Está allí, Aquiles. Andate en la cuenta. Vamos, está ahí. Andate en el calle, hasta ahí. Vamos en el calle, hasta ahí, que el bicho está ahí. Es que tiene que saltar para nosotros darnos cuenta dónde está. Si no salta es complicado encontrarla. Tiene que estar acá ella. Allá está, mirá. ¿Salió para allá? Ya como dejó el oleaje. ¿Ya se desprendió, Nico? Sí. Sí. Bueno, gente, parece que se fue. Estaba enredada ahí, pero... Bueno, gente, como recién vieron que me había cortado, ahora puse una linga de acero, encarné de nuevo. Como me quedé sin plomada, tuve que usar la clásica piedrita. Y bueno, le voy a volver a hacer un tirito a ver si tengo suerte, a ver. ¡Ay! Se le sacó de la boca, ¿no? Está ahí, está ahí, está ahí. Bueno, tenemos pique en la otra caña. Miren, gente. ¡Doblete! ¡Ay, es buena! Sí, señor. No fue la boya que no me lleve la caña. ¿No querés pasarte para el muelle? ¿Para pelearla del muelle? Sí. Sí, sí, claro, yo pasé por ahí. Dale, tranqui, dale, tranqui. Vamos a clavarla bien, este hija puta. Ahí se enredó en el pasto, se ve. Ahí sale, ahí sale. No, oh, está enredada ahí. Esto viene, viene, viene. Claro, bien, porque una zona simple. ¿Tararida, eh? Sí, tara. ¡Ah! ¡Uh! ¡Salte! Mirá que salió la bestia. Pero qué. Traigo el copo, traigo el copo. Sí, trae el copo. Copo, copo, copo. Pasala para lo limpio, ¿no querés? Seguro que sube. A ver, para. Pero igual, no sea cosa que reviente el nudo. Ahí. Adentro. Ah, mira lo que es esa lagunera. Un tronco. Estás loco, muchacho. Vamos arriba, una más. Y la boya que casi me la llevo en simultáneo. ¡Fua! Impresionante, aparte. Qué lindo tal. Mirá, con razón nos están rompiendo los anzuelos, mirá. Mirá cómo comió. Sí, sí. Impresionante, vos. Dale con copo y topo. Sí, vamos, vamos. Bueno, gente, te vamos a mostrar esta hermosa tara que salió. Mira lo que son. Miren lo que. Miren lo que es la cola. La verdad que es un espectáculo estar acá.
quiero agradecerle a Darío, que suscriptor del canal y amigo, que la verdad que nos dio la posibilidad de tener esta travesía acá y esta pesca que se nos dio, la verdad que de esta forma tan linda. Recién arranca esto, gente, nos tiramos a las 7 de la mañana al agua y son las 11 y así estamos, la verdad que muy entretenido. Perdí un pique con la boya y enseguida picó esta caña, pero la verdad ya estamos más que satisfechos. Vamos a pesarla, vamos a ver una tara que debe andar fácil en los 2 kilos. Vamos a usar la balanza. Ahí en cero. 2 kilos 300, le digo yo. Y miren cómo siguen cazando. Allá al lado los camalotes. 1 kilo 820. 1 kilo 800. Hermoso animal, hermoso ejemplar. Y bueno, gente, seguimos pescando, vamos arriba. Bueno, acá me armé un aparejo con boya. Ahí tenemos las cañas tiradas. Acá tenemos otras cañas más. Ya tenemos el kayak también. Y bueno, miren qué lugar, gente. Acá estamos en el muelle. Quiero traer un aparejo ahí. Acá nomás, cortito nomás. Ellas andan cazando acá en la cortita. Ahí nomás, y ahí lo vamos a dejar. Y bueno, esperemos tener suerte y cualquier cosa le vamos compartiendo todo lo que vaya pasando. Todavía nos falta todo lo que es el tema de la cocina. Ahora vamos a cocinar algo, le vamos compartiendo todo. ¿Se fue allá o no? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Sí, viene, sí. ¿Viene? Creo que viene. No, se fue, vos. ¿Está los muchachos? Se fue. ¿Qué estamos haciendo, muchachos? Bueno, vamos por segundo intento, gente, segundo intento. Vamos arriba. La hundió, boludo, otra vez. Se ve que está ahí, está comiendo, se ve. Vamos a dejarla.